José, ya en frío, creo que pues con la familia se disfruta el doble, ¿verdad? Después de conseguir algo tan, tan importante como lo que lograron hace algunas horas. Sí, la verdad que sí. Con la familia te da más satisfacción. Disfrutaron un título. Creo que de la forma en que la ganamos, por ahí te motiva más a muchas cosas. Y la familia es la que siempre está con uno, en las buenas y en las malas, y es con ellos con quien hay que disfrutar también. Seguro. Juan José, ¿qué tal la experiencia de ser campeón con un equipo grande? Inexplicable, la verdad que es una experiencia. Te puedo decir mil cosas y lo que se siente, la verdad, no tiene palabras. Las explicaciones por ahí quedan de más, pero la emoción siempre va a estar. Un equipo como Comunicaciones, bien lo decís, es un equipo grande y celebrar un campeonato así, creo que es lo mejor que le puede pasar a un futbolista. No fue uno, fueron tres penales atajados. Se dice fácil, pero o sea, estar ahí es distinto, ¿verdad? Sí, se dice fácil, pero la verdad estar ahí en esos momentos es de mucha concentración, es de mucha tensión. Y bueno, gracias a Dios se me dio la oportunidad de parar tres penales contra Municipal, que es un equipo que tiene buenos tiradores, lógicamente tiene buenos jugadores. Y bueno, gracias a Dios que pude contener esos penaltis y que ayudaron al equipo a quedar campeón. Juan José, llega el premio, se te da la oportunidad de ser llamado a la selección y pues ahora ya queda en tus manos el pelear por estar defendiendo la portería nacional. Sí, gracias a Dios se me da la oportunidad, se me han llamado a la selección. Bueno, iré a hacer las cosas de la mejor manera, espero que las cosas salgan bien. Si no es que mejor, entonces iré a trabajar con mucha humildad y espero hacer un buen trabajo. Gracias. A ustedes. Hola, ¿qué tal? Soy Juan José Paredes, arquero de Comunicaciones. Espero que pasen una feliz Navidad, un año nuevo muy próspero, que sea de bendiciones y éxitos para todos ustedes.